Este es el programa número 380 Espacios. Hoy, como todas las semanas, tenemos un programa imperdible, así que no se muevan de ahí porque Espacios comienza ya mismo y con estos avances. Le invitamos a tomar el té a Tigüey, Caminos del Té, un lugar impresionante. Ya lo probaste vos. Quiero decirte que te he ganado de mano. Las mejores pastas de harina de Tucumán se realizan en el nuevo complejo alimenticio San Salvador. Este complejo es uno de los más grandes de todo el país y es un orgullo para todos los tucumanos. Aquí se realizan las harinas y pastas La Teresina, Bonanza y La Providencia. Y como siempre te digo que si quieres comer las tortas y tartas más ricas de Tucumán, no dejes de pasar por Mariana Remonda, que está en su tradicional esquina de 25 y Marcos Paz. Bueno, ahora sí llegó el momento de este primer bloque de espacios, que comencemos con un momento Maki, pero esta vez muy diferente, porque pasa el desafío Maki, esta vez el legislador más joven de la provincia, Machi Itinis. Bloque Maki, tenemos la visita de alguien muy especial. No es periodista, no es conductor, no es modelo, es un político muy joven, con solo 30 años, es licenciado en marketing, amante de la publicidad, porque le encanta, porque nos critica todo, el señor Marcelo Machi Itinis. Bienvenido a Espacios. Muchas gracias por darme lugar acá en este programa que sé que lo mira mucha gente. Querido, vos sos una persona joven, con 30 años, ya sos legislador, integrás las comisiones, sos vicepresidente en la Comisión de Turismo, además secretario en Economía y Producción, así la comisión, es. Estás integrando dos comisiones. Y bueno, queríamos saber cómo es la vida atrás de un legislador tan joven y qué hacías antes de ser legislador. Mira, sí, la verdad que es muy bueno que me dé esta oportunidad, porque uno siempre tiene la imagen de serio, lo cual yo traté de nunca hacerlo, que no soy realmente así. Y bueno, de a poco, como era mi vida antes, era muy parecido, ahora nomás que se sumó toda la parte de acción en la política, digamos, pero trato de ser el mismo de antes, pero sumado a este importantísimo y con muchísima más responsabilidad de trabajo de legislador. ¿Y pero por qué decidiste involucrarte así? ¿Cuál fue tu vocación? Sí, entré justamente por lo que vos dijiste en mi presentación, por la publicidad. Obviamente, soy licenciado en marketing y me encanta siempre la publicidad. Y cuando tenía 25 años, 26 años, intenté ver cómo se hacía una publicidad de una campaña de gobierno. Y bueno, me metí en internet y vi que en la Secretaría de Prensa y Difusión hacían los cortos de gobierno. Entonces fui, dejé mi currículum y logré entrar en la Secretaría de Prensa y Difusión, donde estaba Mauro Castañeri como secretario de prensa. Y empecé a hacer de a poco las campañas de gobierno. La verdad que no, porque ustedes acá sos uno de los pocos, así que uno lo ve en la calle, saluda, sos el mismo de siempre, digamos. Es que creo que es fundamental eso, digamos. Por ahí es casi que todos los políticos dicen, pero muy poco lo hacen. ¿Cómo es la vida de un legislador? Porque la gente se pregunta qué es lo que hacen, cuántos días a la semana van, todo. Mira, la verdad que depende de cada uno, o sea, un legislador no tiene un horario fijo, no tiene que marcar tarjeta, nada, tiene que trabajar por sí mismo y crear su propio proyecto para que se presenten en una sesión legislativa. Y ahí es donde se gestan, donde se crean los proyectos que uno cree, yo, en lo que vos dijiste recién en la Comisión de Turismo y de Economía y Producción, de crear lo que creo que hace falta para que la provincia mejore en esos aspectos. ¿Y por qué vos crees que la gente dice, sos político, sos corrupto? ¿Por qué tenemos que decir no? Primero, no creo que todos digan eso, exacto. Pero sí, pero bueno, es verdad que se asocia mucho a la frase, sí, exacto. Y creo que lamentablemente de muchos años, de los malos políticos que nos
gobernar la provincia y el país. Y lamentablemente muchos sufrieron consecuencias y creo que la gente también quiere un recambio, por eso creo que me eligió la gente en la última elección. Cuando son las campañas, por ejemplo, sí. ¿Qué se siente así cuando, digamos, es miedo cuando ya está toda la gente y vos subís al escenario? Mira, cuando, como todas las campañas políticas, uno tiene que hacer discurso. Cuando tocó hacer el primer discurso, la verdad es que no sabía qué decir. Había planificado, había escrito, estudiado todo, pero cuando te subí ahí, como creo, como cantante y hay mil personas escuchando, no sabes qué, y te sale lo que te sale. Bueno, la verdad es que seguimos aquí en Maki. No se olviden que el próximo mes de julio va a cumplir un año Maki Sushi y está con nosotros aquí desde hace muchísimo tiempo. Así que en el próximo bloque va a venir la degustación para vamos a ver si sabes comer sushi. Sabemos. Estamos en el muy mejor... bueno Maki Sushi. Muy bueno Maki Sushi, es verdad. Así que vamos a una pausa y enseguida vamos a volver con la segunda parte aquí con Machi Dittini en Espacio. Este invierno, conocé una de las maravillas del mundo, Cataratas del Iguazú. Salida 19 de julio, bus de lujo, 3 noches de alojamiento con media pensión, excursiones incluidas, asistencia al viajero, coordinador permanente, cupos limitados, Platino Turismo. Vení a Copitec Librería y llévate todo lo que necesitas para el comienzo de clases. Copitec. Es tu librería. San Martín, 660. Verse bien es el resultado de sentirte bien. Por eso te invito a que pases por Elementos Esenciales y conozcas todos los productos que te van a hacer sentir bien por dentro y por fuera. Ya sabes que en Elementos Esenciales está en Crisóstomo Morales 603, casi esquina Buenos Aires. También en el tradicional shopping de Yerba Buena y en el Hotel Sol San Javier. Visitamos la primera tienda de té de Tucumán. Renzo estuvo ahí. Esta vez estuvo tomando el té con alguien muy especial, una amiga de la casa, Ivana Razuk. Quédate con nosotros porque te mostramos este té en T-Way. Hoy estamos aquí con nuestra invitada Ivana Razuk, una amiga de la casa, una amiga de espacios. Y decidimos invitarla a tomar y té. Amiga personal. Y amiga personal. Para que la gente lo sepa. Le invitamos a tomar el té a T-Way, Caminos del Té, un lugar impresionante. Ya lo probaste vos. Quiero decirte que te he ganado de mano, así que yo ya vine antes. ¿Qué sabes del té, por ejemplo? A ver, te puedo decir que me provoca a mí el té. El té es como ese momento, ese espacio que uno se da en el día para bajar un cambio. Hoy vamos a disfrutar de un té impresionante, que en estos momentos te lo voy a servir porque ya está listo, ya lo venimos preparando. Y vamos a ver si te animas a descubrir de qué sabor es. Bueno. Hoy te vamos a invitar con un Belgian Nougat, está bien pronunciado. Sí, perfecto. Con almendras trozadas y avellanas trozadas. Es un perfume impresionante. Dale. Manjar, ya el olorcito es genial y probarlo aún más. Aún más. Bueno, también te invitamos para preguntarte de qué se trata esto que estás ensayando para el concierto pop de primavera. Bueno, la verdad que yo estoy mucho más sorprendida que todo el mundo porque es la primera vez que voy a cantar con una orquesta. Dirigida este año va a ser por el director Ricardo Sbrocco, que la verdad que yo estoy fascinada, es una linda experiencia, van a ser 4 conciertos y uno de ellos cae el 21 de septiembre, así que bueno,
desde ya invitarlos a todos. Y además, ¿cuáles son los proyectos de Ivana este año? Bueno, seguir con la música, seguir cantando, seguir con la academia que va bárbara. En la academia vos, yo llego y también tenemos otros profesores. No, tenemos varias muy buena la pregunta, muy buena la pregunta, porque este año estamos como muy contentos por esta nueva incorporación que hicimos. Hicimos que Matías Zafarsi, que es barítono, se encargue de la parte de la técnica vocal. Cuando vas a canto, esta vez tenés dos, si tomás clases grupales, dos veces a la semana, una vez de técnica vocal con el maestro de técnica y otro día que ven conmigo la parte de repertorio, trabajan la cuestión en escena. Ya hemos hecho la primer muestra y salió genial, y los chicos cantaron y los adultos también cantaron, y bueno, la verdad es que yo estoy fascinada con eso. Te voy a hacer una pregunta así, ¿qué opinas de los realities de concursos de cantantes, no? Ay, que hay tanto. Mira, yo pienso que, a ver, porque fuiste una de las pocas figuras que no se presentó, sí, digamos, no, a los castings. Yo no me presentaría, yo creo que no, porque no creo en el programa en sí, en el producto que ofrecen. Me parece que hay una soltada de mano muy grande hacia los artistas. Me parece que como programa para verlo está bárbaro, pero después hay un montón de ilusión que se crea alrededor, que cuando no es cumplida, vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te explico que es como lo más importante, la motivación que causan la gente. La gente, todo el mundo quiere cantar, todo el mundo quiere bailar. Pues un poquito ahora vamos a entrar en este desafío de los caminos del té. Nos vemos en la segunda parte. Dale. Seguimos aquí en Espacio. Dale. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé, dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de leur regard penché. Super Miércoles Mujer en Portal Tucumán Shopping. Con tarjeta Santander Río, los miércoles tenés un 25% y 6 cuotas en locales adheridos de Portal Tucumán. Y si sos cliente Infinity Platinum, ahorrás el 30%. Disfruta Super Miércoles Mujer con tarjeta Santander Río en Portal Tucumán Shopping.